Para tu empresa y para vos, un auto personal. Vivir, soñar, viajar en un gran auto. La compañía es Dólar Renta Car. Central de Reservas 682-8350. Subite a Dólar Renta Car. Y como siempre, te recomendamos toda la línea Cousa y te sugerimos conocer su página web, donde podrás encontrar todos sus productos, recetas y sugerencias. Y si siguen su página de Facebook, también van a poder participar en sorteos y premios exclusivos. Recuerden Couso oficial en Facebook, más de 80 años garantizando calidad. Óptica Brioso te espera con la mejor atención y los mejores productos del mercado. ¿Estás necesitando multifocales? No te podés perder esta promoción. Con la compra de multifocales Invictus te regalan un par de lentes para lejos o cerca con un armazón incluido. Y por si esto fuera poco, comprando los lentes en óptica brioso, tu consulta oftalmológica cuenta con un 50% de descuentos. 2-900-250-51 y entérate cómo. Te esperan en San José y allí, entre allí y Aguarón. La casa verde de la calle San José. Alta Cocina presenta Horno el Gauchito, pisero y repostero, piso de ladrillo, funcionamiento a gas, revestimiento en acero inoxidable, gratinador, precio único e irrepetible, 429 dólares iba incluido. Mencionando rumbo a la cancha, envío gratis a todo el país, allí tenés los teléfonos y también la web, Horno el Gauchito es otro producto. De alta cocina, el cinco estrellas en equipamiento gastronómico. Y a propósito de esto, uh -huh. como ayer dijimos, sí. ya tuve un contacto telefónico. En cualquier momento. Se viene un horno para Sí, No, pero no, no el gauchito, se viene uh -huh. un, 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 una parrilla de, uh -huh. de, con vidrio, uh -huh. eh, que ponemos, vamos a poner los pollos del de, de pollote, uh -huh. o algún chorillito, alguna cosa. Y mientras hacemos el programa se van haciendo. Uh -huh. Una garrafita de 13 kilos. Y cuando estén pronto, no larga, olor no larga humo, no, es espectacular. Sinceramente, todo lo que tiene eh, en alta cocina es, es una cosa increíble. El horno me sedujo. Voy a, voy a llamar por teléfono y me voy a preguntar. Muy bien. En serio. Eh, a ver, señores de Automax, ya hemos vendido el vehículo número 1000 en las condiciones que yo les estuve mencionando durante todo este tiempo. ¿Qué significa? que cualquiera de las casas de Automax que están en la avenida Giannatasio vos vas a encontrar una gama importantísima de automóviles para la, la venta prácticamente de la última generación donde te toman tu vehículo al mejor precio y te, el resto lo podés financiar hasta en 37 cuotas, pero lo más importante la única que empezó y mantiene esa condición es que auto usado con garantía mecánica, así así te invitamos a que vayas a cualquiera de las dos casas de Automax, <coughs> porque de Automax. ¡Te vas en coche! Querido Jorge, me enlantece de todo corazón dedicarte esta biografía confeccionada para que los jóvenes luchen por sus. por sus. por sus. Su ay, no me acuerdo. sueños. Ahí está, por sus sueños. Y no existe el fracaso cuando entregaste todo por lograrlo. Nosotros sabemos muy bien. ¿De qué hablamos? Nacimos en barrios obreros y nos caracterizamos por luchar y entregarnos de lleno a nuestra pasión, que fue y será siempre la pelota de fútbol. Con todo mi cariño, afecto y amistad, Héctor Resola, julio de 2022. Ahí está, gracias a la pelota de fútbol, allí está Héctor Resola. <laughs> y qué jugador y el honor que tenemos de recibirte. ¿Cómo te va y muchas gracias? Muchas gracias por, la por el libro, por la dedicatoria sobre todas las cosas y por considerar que yo también soy tu amigo. Gracias, Héctor. Gracias, Jorge. La verdad que la relación nuestra pasa ya de la época de los arbitrajes, <laughs> cuando empezamos, así que han pasado mucha agua bajo el puente y bueno, felizmente la vida nos da esa posibilidad de, de seguir este, viéndonos y conservando esa amistad y esa relación muy fraterna que, que tenemos. La verdad, y es un gusto estar acá cada vez que que me invitás la verdad que vengo con, con muchas ganas con mucho placer y es muy lindo muchas gracias por qué este libro y para qué cuál es la finalidad bueno primero la, 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 la finalidad es este después explicaremos los pormenores pero el, el, el fin del libro este yo atravesé durante la pandemia este un, un problema este de, de salud que por suerte he salido adelante y, y bueno eh, en esas luchas internas que uno tiene con, con entre cuando llega un parámetro que, es, que está al borde de, de un lugar o de otro lado de este lado de, o del otro de la vida me llevó a, a, a continuar el libro ese libro yo lo había empezado cuando, antes de la pandemia y este y, y había ido a cenar con Atilio le digo, le había hecho saber que quería escribir un poco Atilio siempre Atilio Garrido. Atilio Garrido, que tenemos una relación desde el año 80, Uf. que nos conocimos en la, cuando Uruguay hizo la gira pre-mundialito por Bélgica, y mi madre tuvo la, 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 la fantasía, digo yo, porque es una cosa, lo escuchaba Atilio en radio, al mediodía en Radio Carve. Y, este, y me llevó dos bollones de dulce leche, porque Atilio, como iba a viajar junto con la selección, me alcanzó a Bruselas, no, Uruguay, Bélgica, dos bollones de dulce leche. Ahí nació la amistad con Atilio y todo, y bueno, y después cuando yo volví a Uruguay la, la formalizamos más, más fuerte. Y entonces este, le, le digo a Atilio, quiero escribir un libro para, de mi historia, que es una historia con muchos obstáculos, con mucha, con mucha lucha, con, muchos, este, con mucha aventura, pero no es... No era algo comercial ni nada, era algo para que mis nietas, a, yo no tuve abuelos, y cuando nacieron <coughs> mis nietas, este, se me despertó un instinto interiormente de, de cariño, de amor, de un montón de cosas, que ahí yo comprendí la linda etapa de que es cuando uno es abuelo, ¿no? Es, es, es algo muy, muy lindo, muy especial, la verdad. Creo que es la etapa sí. más linda de la vida porque uno está para mimarla, sí. no para rezongar y educar, que con mis hijas lamentablemente no pude... Hacerlo de la misma forma porque, porque hay que educar, hay que seguro. educar. Sí, Entonces sí. no siempre se puede decir que sí. Y bueno, y con mis nietos siempre digo que sí, está todo bárbaro. Y ahí están, ¿eh? Y ahí y están. están ahí así, las dos, ¿eh? Las educar, educan los padres y malcriar los abuelos. Ahí está, muy bien. Ese es el, el proverbio ideal. Y bueno, y eso llevó a que se fueran dando un montón de circunstancias: que empiezo, que no empiezo, que lo hago, que no lo hago. Vino este, la pandemia. La pandemia, todas las consecuencias que trajo, me agarra con la presidencia del Náutico, es una responsabilidad importante porque el club, es un club con, con casi 6.000 socios, 150 empleados, es decir, que había que, que ponerle el hombro. Este, se dieron un montón de circunstancias muy, muy difíciles. Y bueno, el empuje de Atilio fue tremendo, no me dejó abandonar nunca, se hizo el libro, se fue haciendo de a poco, los empujones y todo, al final fue tomando forma. Y en un momento. Eh, le busqué el fin del libro. Y el segundo fin fue buscar una, una fundación, algo que uno podía aportarle algo de lo tanto que le dio al fútbol. No solo volcar esa, esa opinión para los jóvenes, este, pero sí también una ayuda a sacarle un frutos con la, con la amistad que me une con un montón de gente que colaboraran con esa fundación. Y la fundación elegida fue la de Caldeiro Barcia, este, que está en el Pedido de Rosell, sí, una no. fundación este, con una obra extraordinaria. Este, y bueno, y ahí este, le dimos la forma Para de que... Para niños con problemas de, sí, de cáncer, ¿no? de, de, todo, de, todo, de sí, todo, de todo. Sí, de todo. Sí. De todo, porque uno, yo visité ahí con la, con la, con la doctora Ana Bianchi, una, hermos, una hermosura de persona, el trabajo que están haciendo ahí, visité la, la fundación. Cuando ves esas criaturas, esos sí, niños, sí, 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 se te rompe el corazón, sí, ¿no? Sí, sí, ahí uno llega a ver en las incubadoras, este, chiquilines, bebés, niños, este, angelitos que pesan 500 gramos y que luchan por su vida. Qué Entonces, esas cosas conmueven, hay que ser muy, muy muy fuerte para que este, no, uno no, no, no pierda la sensibilidad, ¿no? ya uno se emociona cuando habla de esas cosas. Y bueno, y el fin de este, de, de, de este libro es que todo lo que se recaude va, a va, ser, para, va para la fundación. Sí. Perfecto. Héctor... Eh, He tenido la posibilidad de leer, no todo, te soy sincero, porque cuando me lo llevaste a casa, cosa que agradezco, eh, digo, la niñez, los sueños, las concreciones, como bien decís vos, rascar y no encontrar nada en los bolsillos, ¿Mm? jugar de zapatillas o descalzo, porque el que ve a Héctor Resuela hoy o ayer o antes de ayer, no sabe lo que pasó. Acá hay que leerlo. Y acá están esas vivencias y las felicitaciones a Tilio que lo pone con esa característica tan especial que creo que es lo que vos quisieras trasladar y decir. ¿Ves? Los sueños están siempre. Eh, lo que a veces cuesta es poder lograrlos, también por los obstáculos que a veces le pone la propia vida para saber si lo podés sobrellevar. ¿Por qué no me contás un poco de esa niñez, de ustedes que vinieron? Que ese famoso, ¿cómo se le llama? Escudo que tenían, ¿no? Antes, el, los antepasados tuyos. Claro, sí, ¿eh? sí. Yo eso lo descubrí ahora con Atilio, sí. porque en, decir, mis padres no tenían una formación y una curiosidad, como, como para que mismo pudieran corregir el nombre. Porque ¿Seguro? el nombre es resola con Z. Y bueno, y en la época los se escribieron uno con C, uno otro con, 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 con una S sola, otro con dos S. Entonces, e eso llevó a que, a que realmente Atilio buscara los orígenes de, 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 de mis abuelos, mis ancestros, que, son, que eran vascos. Sí, sí, Y voy a decir vascos, porque una vez cuando fui a visitar el país vasco, tuve el, 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 el error de decir que yo era vasco español. Ay, Dios. Y en me, acá, cuando estuve en peligro, Acá se me querían matar, me dijo, no. <laughs> me dijo, no, sos vasco, Acá es no. el País Vasco. Sí, sí. O sea, no hay ni Vasco Español ahí ni está. Vasco Francés. Es eh, Vasco. Eh, ahí está, mirá. Refola con Z. ¿Mm? Ahí está. Ahí está, y al lado la dedicatoria, naturalmente. Y mis padres, al no tener medios, bueno, quedó Resola con ese y, Chau, y ahí está. quedó. Pero generalmente, en muchos lugares, cuando si yo no les aclaraba, ponían Resola con una Z o con dos Z. Es decir, como como realmente debería ser. ¿Y tu niñez cuántos hermanos tuviste? Yo somos, somos, somos cinco, cuatro varones y mi hermana la mayor. Y, este, y bueno, de una familia, mi padre era obrero de Andé, después cuando Andé se, se disolvió pasó a, a Ucot. Ahí se jubiló, papá murió hace un año. Y, este, y bueno, eh, mi madre hacía labores ese, en la casa, hacía limpiezas en, en casas, es decir, bueno, esa es la forma de, de mantenerse, que éramos siete bocas todos los días, ¿no? Y, este, ¿Y, el y único mi que niñez que fue agarró. En para el fútbol fuiste vos, Héctor. Perdón. El único que agarró para sí, el Si yo fútbol? jugué al fútbol, llevé a mi hermano más chico a Francia, que también jugó. Este, pero está, después se te agarró otros caminos, pero este... Eh, yo este, sí, 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 Mi pasión era el fútbol. Yo este, eh, verán ahí los pormenores, este, fui, fui muy rebelde, muy rebelde, muy rebelde, pero, y quería ser jugador de fútbol. Eh, pero estaba convencido que iba a ir hasta el final de ser jugador de fútbol. ¿Dónde empezaste? ¿Dónde fuiste a practicar? En Racing ra La primera vez fui a practicar a Liverpool, con 14 años, y de, estaban las inferiores Roberto Fleita y, y el gracias. Toto Larraura, estaban en las inferiores. Y fuimos allá a la cancha del Huracán del Paso la Arena allá. Allá eran las, los aspirantes. Y de los tres chiquilines que fuimos, quedó uno, eh, Caño Petrone, que después se radicó en Italia con ese nombre célebre. Y, este, y, y yo con Huguito Gentile, que ha habido, que Huguito lo conoces, de, de Feni. ¿Cómo no? El Hugo. Y, Claro, el Hugo, es sí. amigo mío de la infancia. Bueno, y Huguito, con Huguito fuimos claro. los dos. Era claro, lateral, ¿no? Jugaba sí, Huguito jugaba, jugaba por todos lados. Sí. El aparte, Huguito tenía sí. una virtud que perdía y salía llorando. Sí. Salía <laughs> llorando de la cancha. Salía <laughs> llorando. Y bueno, jugamos juntos en el bai todos fuimos a probarnos ahí. Y después, el año siguiente, este, ya con, con, con más edad, fui a, Yo era hincha, fanático de Wander, que mi padre me hacía hincha fanática, era como el potín con los colores de <laughs> Wander, todo. Y bueno, y no pude ir a jugar a Wander porque Wander se había ido a la B. Y no solo se fue a la B, se fue a las piedras después. Ah, ¿Es cierto? Claro, entonces se fue a las piedras las y ya las piedras me quedaban muy lejos, el transporte, el ónibus, un montón de cosas, igual hasta Sallagoba para que iba a pie. Y Racing estaba en, en, en un auge en ese momento, que era la escuelita de Sayago, que siempre le ganaba a los grandes, hacía partidos. No, y aparte tus condiciones técnicas hacían como que encajaba justo, ¿no? En claro, Racing, ahí está. Y íbamos todos los días, fuimos a practicar Racing, un año, casi tres meses practicando de aspirante. cuando te fichaban era una hazaña. Era sí. que realmente como que hubiese llegado a Primera División. Y bueno, quedé en Racing. Y este, y bueno, ahí y hice toda la, la carrera con los hermanos Corvo, con Jorge Siviero, con una cantidad de muchachos que, ¿Qué, qué que, muchacho, que estaban ¿no? ahí de esa generación. Jorge está de periodista en, en Viña del Mar, en Chile. Mira qué te parece. Y este, y bueno, y, y él dice que soy el hermano que no tuvo, este, pues Jorge <laughs> es hijo único. Y este y la verdad que Racing fue mi casa, fue fue como. Volante siempre, ¿no? No, jugaba de puntero derecho. ¿Jugaba de puntero yo. De Racing derecho? jugaba de puntero derecho. Hasta después, que llegué, ¿Pero a, vos jugaste. Sí, después jugaban jugaba ah. en el medio. ¿Llevo? Claro, nosotros éramos todos volantes, ¿no? Entonces, porque sí. todos jugaban bien en la calle. Sí, de sí. Pero después tenías que elegir donde faltaba uno. Y faltaba uno a punto derecho y jugaba a punto derecho. Estaba, y sí, y sí, el, Con tal de jugar, dale. Claro, vos ibas como a veces, que jugaba de volante? A volante había 50, sí, pero el punto de derecho hay poco. Entonces, yo, jugaba, claro, yo... voy puntero porque así podía jugar. Claro, y jugábamos donde nos donde agarraba y donde nos tocaba. Era, un, era una época divina, divina porque... Es decir, nosotros este, lo único que teníamos en aquel momento era una pelota de plástico, de goma o de trapo, lo que y jugábamos en la calle, y, y éramos 10 o 15, jugando en la ¿Te apoyaban los hijos? ¿Eh? ¿Te apoyaron? Sí. Tus sí, sí, sí. Mi madre, por todo lo que había vivido, de criada, y un montón de cosas, y a, la, a los tumbos en su vida. Más quería que los hijos, quería que los hijos estudiaran. Seguro. Y papá también. Y bueno. Y un y un, y un día yo pierdo el de porque. Yo fui un burro total, es decir, hice cuatro años de liceo, dos en primero y dos en segundo. Y el de segundo año todavía no lo aprobé. Quedó, quedaron materias pendientes. Entonces, mi, mi obsesión era ser jugador de fútbol, porque había conocido a, a si la familia nuestra está tan con Pablo Forlán. Seguro. Yo soy primo hermano de Richard Forlán. Entonces es Richard Forlán recibe. Jugaste junto con Richard. Y claro, con Richard ¿no? jugamos juntos en la juvenil del 71. Sí, sí, sí. Entonces, claro, el sueño de nosotros era seguir los pasos de, de Pablo. Y bueno, Pablo en el 66, campeón de América del Mundo, selección uruguaya, ¿Cómo? Mundial de Wembley, claro, era el, nosotros era el, lo que teníamos que, que, que seguir a Pablo. Y bueno, eso nos marcó un camino también de que Pablo era un tipo muy perseverante, un muy buen profesional. Y bueno, y Pablo nos daba consejos de que había que como se debía de ser, que también no era solamente la parte linda, que uno jugaba a la pelota y estaba lindo, había que ser profesional, había que tener un montón de cosas, no había baile, no había cigarrillo, sí, no había alcohol, sí, no, no nada. había nada, había que seguir un camino que era realmente, no solamente jugar a la pelota, que era lo que veía, después venía el profesionalismo, ¿no? Y eso, bueno, fueron todas enseñanzas que, que, que fui recogiendo, y, este, y después hay una cantidad de cosas que yo pienso que tenemos un destino marcado, y me pasaron cosas en la vida, por eso también valor el libro, que si una de ellas no hubiese coincidido, creo que esa cadena se hubiese roto y no hubiese sido igual. Porque en un partido Racing Cerro, en el, en el Roberto, se arma una batalla campal que te vas a acordar, haciendo, este, se armaba lío y, antes. y le dan una paliza y le pegan y le rompen un, casi un riñón, y a, a José Pérez, José Pérez del hermano de Domingo. Sí, Pérez, sí, 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 ya me acuerdo. Estábamos nosotros en Racing. Y bueno, el partido, no sé si por el susto, ¿qué, qué pasó? Yo me empecé a sentir mal después del partido, la, estábamos en la reserva. Y bueno, en aquel momento era el doctor Mozart que había hecho la clínica del Centro Médico Deportivo y todos los jugadores de fútbol iban para ahí. Me llevan... Y este, ya José Pérez lo habían llevado para internar, sí, a mí sí. me decían, José, el doctor Nozar dice, no, lo vamos a operar de esa apendicitis. Bueno, me claro. operan de apendicitis en el Centro Médico Deportivo, así en el aire, pim pum pa, y me meten en el cuarto con José Pérez. Y bueno, estábamos en el equipo, José destrozado, inflado, oh. entonces, no te a imaginar que la, la pasó muy mal. Y bueno, ¿y quién ¿Y lo venía a visitar? De, 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 de apéndice. Claro, y a mí me operó de apéndice. ¿Y quién lo viene a visitar todos los días? Juan Mujica. Porque era de Casablanca y de Paisandú y, 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 y de Domingo Pérez, hermano mayor de él. Entonces, este Juan, ahí lo, hacemos el contacto entre futbolistas, nos conversamos. Después, las cosas de la vida. Yo me voy a México en una aventura, viste, con pasaje de ida, <laughs> con unos gamulanes que vendió para vender los gamulanes y se pagaban los pasos. Bueno, es una historia de, 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 de pirata. Y bueno, y en México me toca enfrentarme a, a Juan. Estaba en el Atlético Español, Juan campeón de América del Mundo y todo, nacional en el fútbol uruguayo, había sido la huelga aquella inmensa que hubo, que los jugadores fueron sí, 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 libres, sí, sí, por no. la deuda, impresionante. Y Juan arranca para México, por intermedio de Pancho Majeski, lo lleva el Atlético Español, el ex Necaza, que lo habían comprado un grupo de Barcelona, con vioja que había sido jugador del Barcelona y ahora estaba ahí técnico. Y bueno, y yo le pido, eh, eh, que habían eh, por el interno del Pocho por el Cortés, había ido a jugar al, me había recomendado, porque habíamos quedado solos ahí en México con Emilico La Rosa y otro muchacho, oh. más, Santo González. Entonces nos vamos, a mí me toca ir a Torreón, al Santos Laguna, que todavía está hoy. Sí, en el como hoy, existe, sí, como no. Me voy al Santos Laguna y ahí tenía, con una cartita, un bolsito, viajé toda la noche en el desierto de México, mil kilómetros, para llegar al otro lado de Torreón, que está en el norte de México. Un calor impresionante. Eh, 40 grados sí, sí, en medio sí, del sí. desierto, jugaban a las 12 para pues los equipos sí, de la capital sí. se murieron. Y ahí voy con la cartita para arrendo para y, y el bambino veira. Todo y entonces, claro que era el bambino. El bambino era el 9. De ahí. Y entonces iba de vuelta condenado a estar detrás del bambino. Pues sí. llego allá, el bambino me, me recibe, todo después verán las historias. Personaje. Pero cuando viene, después que, que, que para hacer la corta, cuando me tocó un partido en el Azteca, yo siempre jugaba afuera. Porque en casa jugaba el bambino, el Bambino en algunos viajes era muy largo, como se hacían en ONIO, salíamos el juez y volvíamos ah. el domingo, el bambino, no, muchos partidos no iba. Seguro. Entonces iba yo, que era el, el, podía jugar como extranjero. Y bueno, entonces se ha quedado los últimos partidos contra el Atlético Español. digo, me gustaría jugar contra Juan y eso. este, no me, el bambino, le digo, déjame jugar. Así juego en el Azteca también. Dice, Bambino, ¿cómo bueno, que nosotros tenemos un caballo con tarabín y todo eso que va a correr el domingo en México. Yo voy a, hacer, a ponerme, <laughs> ponerme en duda, yo me voy a poner en duda, pero vos, <laughs> pero vas a jugar <laughs> vos. Preparate que vas a jugar vos. Yo te yo dejo que juegues vos. Yo voy a hacer ahí, pero el día anterior, yo decía, que no, que no no aguanta la pierna, jugás vos. Y me dejó jugar. Y a Juan hacen, no? Mujica lo manda a buscar, Ignacio Prieto, que ya estaba en Lidl, lo manda a buscar con Rafael Santos, el empresario argentino, a que venga a buscarlo a Juan para llevarlo a Francia. Viene Rafael Santos a verlo, Juan me invita después del partido a cenar con él, como hacen los uruguayos, que nos juntamos. Sí, sí. Y Rafael Santos me, me dice si me gustaría ir a Francia. Y bueno. Ahí salí corriendo menos ómnibus, busca. menos calor. Sí, sí, menos uno, menos calor y menos nada y menos nada. Después cuando leas la historia del libro no, no, no termina ahí. Ahí esa, esa, esa la, la aventura. Ratito. Ahora seguimos un ratito más, pero para dejar pendiente, señores, ya está a la venta, ¿no? El, ¿o el, el, no, el lanzamiento el, va a ser el 23 de, de ahora, el 23 de agosto, de agosto? en la Pabla las 19:30 y después a partir de ahí se va. Se Recuerden, va a en venta. imperdible, imperdible, porque es parte de lo mucho que tiene que cuenta acá con el la sagacidad y la capacidad y la sapiencia de Atilio Garrido eh, escribiendo. Ya venimos, pero antes, ¿estás necesitando alguno de estos servicios? Construcciones, reformas, fachadas, impermeabilización de azoteas, mantenimiento integral, entonces no lo dudes. Confía en los especialistas. Somos una empresa con 15 años de experiencia en Montevideo Interior, SICAF, Grupo SRL, Soluciones Integrales en Construcción y Afines. Consultanos sin compromiso por el 096 34 60 60 y 2 914 89 81 o a través de la página web que allí tenés sin duda. Sicaf Group SRL. La industria uruguaya sigue creciendo gracias al aporte de todos los uruguayos. Queso rayado artesano, naturalmente artesano. Lácteos pipos de San José y para todo el Uruguay. Bolsas para residuos, cerraduras, las más fuertes y resistentes, condimentos hidalgo, productos de nobleza. Estas empresas son uruguayas y desde hace años que están apostando por la industria nacional. Sigamos adelante, consumí industria uruguaya. <coughs> industria uruguaya. <coughs> punto TV, cu un cuentito para Héctor. Como no, Maribén, tu punto de encuentro. Mi amigo Resola, con Z o con S, pero con mucho cariño. Resola al fin. Resola al fin. Dice que iba a un matrimonio caminando por la calle, ¿viste? De repente enfrente de un borracho que iba a caminar. Mujer, ¿Ves ese borracho? Le dijo la mujer al marido, ¿ves? ¿Sabe por qué está así? Porque cuando yo lo dejé, ahí se empezó a tomar. Le dijo maridos marido, ¡qué manera de festejar! <risa> <risa> Pausa y ya venimos. AB, alerta vial. Peatones, ciclistas y motociclistas son los más vulnerables en el tránsito. Cuidémonos entre todos. Es un mensaje de Bay con implantes dentales, productos Sapolio y cubiertas y cámaras para motos y bicicletas Service. La mejor solución para bajar la fiebre, para aliviar cualquier tipo de dolor y más en estos momentos, donde se recomienda paracetamol. Y qué mejor que paracetamol Sabo. Porque indudablemente en estos momentos de crisis, bueno, paracetamol sabó para estar llevándolo en la cartera de la dama, en el bolsillo del caballero, en la camioneta o tenerlo en tu casa, sí. Porque no daña el estómago, paracetamol sabó, porque en sabó sabemos de salud. Industria uruguaya es seriedad, respeto, tradición y confianza. Termotanques Warner's, cortinas Cortifaz, cerraduras Elisil, pintura Sulbrica. Vamos arriba Uruguay. Rompiendo las leyes de un mundo al revés. Cuando arranca su camión, ¡no!